Bueno, bonito torneo, ¿no? Ayer. Bueno, la primera sí, para un poco nada. De no, ahora, Suja. Bueno, regular. Un poco de pecho frío la bueno, primera, en mi caso. Yo, la verdad, me sentí muy a gusto, la verdad. Permiso. Ojo. Bonito, me moló, Suja, llegar a dos finales con escopeta gris. Ya. Se complica. Yo tenía buen luteo, pero en fin. Yo en todas las partidas. Bueno, bueno, y hubo un momento de Chuka. Ay, me viste, por favor. Bueno. Y copia quedó top 6. Aquí pensar que se queda todo grabado, se queda todo, se absorbe todo. Ahora mismo se está mirando las pantallas, si alguien bosteza, si alguien no tal. Si, se ve absolutamente todo en este programa. Todo. Verídico. Verídico. Hazme un cubo. Bueno, bueno, hubo un momento ahí de ragueo de Chuka. Bueno, bueno. Espectacular. Es que ¿escuchaste? Olla, desde ahí. No, yo sé lo que la tengo al lado. Otro nivel. Pues yo no me di cuenta de lo de Chuka. Me ha matado la forma espectacular. Yo ya estaba sentenciada, yo ya estaba viendo lo que me iba a pasar. Digo, no encuentro nada de venda, no encuentro nada de botiquín. Y digo, no, pero creo. Me tocó la tormenta en el otro lado, digo, ya está. Pero ¿os acordáis que os dije justo en la clase de la mañana lo de mirar la zona? De los tiempos. Lo tenía muy presente. Storm check. Sí, pero no me esperaba, en plan, como tenía bombas de impulso y tal. Hubo un momento también, un momento sil-sil con la granada de impulso. Que me fui para adentro. Se me encogió un poquito el corazón, ¿eh? Pero luego corregí. Nos ha colado un niño en el grupo y nos ha dicho que iba a tejear. A mí. ¿Me viste a mí? Yo te tengo que preguntar la tormenta. ¿Eras tú? No, estaba conmigo. ¡Ay, chavalada, chulada! ¿Y de vosotros? Tonillo. Y no sé exactamente. A ver, ¿qué? ¿Has puesto el grupo en público encima en dos ocasiones? En la segunda partida y en la tercera. ¿Pusiste el cono de. O sea, lo que te impulsaba era de metal? No me fijé lo que te impulsaba. Estaba construyendo de metal, sí. Pues en metal se buguean los crash pads. Y te quedas ahí en medio. Y se buguean, pues le apetece al juego. Sí, sí. En dos ocasiones me siempre pasó. Utilicéis una colchoneta que sea madera o que sea piedra. Vale, vale. Porque metal a veces hace es que cosas raras. En una rotación, que fue cuando me mató Pepelu, puse Hola. Crash Pad sí. En dos ocasiones además en esa rotación y las dos se me bugueó y se me quedaba el personaje en el medio sin poder hacer nada y tenía que romper el Crash Pad para poder... Bonito, bonito. Sí, dos MVP, dos victorias, tranquilito, ¿no? Sí. Bueno, joder, dos está de bien, tres. Está bien, ¿no? Está bien, decente. Rubi que se sacó unas 5 eliminaciones muy frescas. Bastante clean. Stark hubo una partida que iba con 37 millones de impulses. Todo bien, ¿eh? El Team Willy. No, no, Team Willy, cuidado, ¿eh? Team Rubius, Team Grefg. Hay que estar al nivel, ¿eh? Que Team Willy, cuidado con el Fortnite, ¿eh? Ayer. Sí. No hay problema, yo hago el anticarro. No, no, no. Todos ahí con el anticarro. También fan del término, tío. Bueno, pero. Buenas sensaciones en general, ¿no? Con el torneo. Mucho. Sí. Poco a poco, ¿no? Que al final pero es. Pero mejor que andarlo todo en una sola partida. La primera claro. Que sí, en la otra dos. No, no, sí, esto estaba claro que al final, con tres partidas más cómodos todos, ¿no, sí, chicos? La verdad que sí. Sí, mucho sí, mejor. Mucho lo que el sábado nos han dicho que a lo mejor solo hacemos una. Sí, es solo una, creo. Sí, bueno, el sábado es tremenda cagada. Al menos. ¿No? Madre mía, chicos por detrás. ¿Tú? Ah, y un par, sí, sería sí. Un par. ¿Habéis podido mirar el tema poderes? De la comunicación entre nosotros por la Play? Yo lo comenté, lo vuelvo a comentar. ¿Vale? Es tan fácil como comprar un micro que sí, vaya por sí, sí. Yo lo vuelvo a comentar para que podáis ahí hacer cositas entre vosotros, que es interesante que lo tengamos, sí. Eso, tenéis toda la razón, ¿eh? Vale. Tenéis toda la razón, ¿eh? Bueno, 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 pues hoy, como ya os dije ayer hablamos del early, buah, es que la hora es mala, ¿eh? Para hacer la clase, sí. No, no pasa sí. Nada, así que yo lo sé, sí, yo lo sé que la hora es mala. Poco. Que me han puesto Fortnite después de comer, tío. Entro yo también con la hora de la siesta, tío, de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Se juega bien, pero si hay mucha teoría, los voy a A ver, yo intento, cuando me planteo las clases, intento que al final tiene que haber algo de teoría, porque si no, los conceptos es que no los vais a conocer. Y luego también intento que tengamos algo de práctica, ¿eh? Vamos poco a poco con la idea de ir aumentando poco a poco el entreno, más horitas, de todo, ¿sí? Sí, sí. Importante tengo eso. Tengo que decirte, Suja, que cada vez que nos veas en el sofá, si está el móvil, 100%. Es Clash Royale, sí, sí, no, no. No, no es por sí, Bruce, vagueando sí, ni nada. Sí, te lo digo que se ve todo. Se ve hasta las pantallas. Joder. Se ve, os digo que se os ve todo. Todo lo que estáis haciendo, todo se os está viendo. Pero absolutamente todo. ¿Cómo o sea, que todo? Todo, 24 horas. Esto es un reality 24 nos horas. Tony, tío. ¿Vale? Bueno, pues como os dije,
Ayer miramos el early, que es la etapa inicial, hoy vamos a mirar el mid y ya terminaremos la semana que viene con la primera clase con la etapa del late, ¿vale? Y así ya tendremos una cobertura completita de todo lo que es una partida de Fortnite, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿os sentisteis...? Bueno, espérate. ¿Qué ha pasado? El momento, creo que fue el momento, Eka Irene, bueno. ¿Qué pasó? Que aterrizaron los dos primero lamentable. En Cathy Corner, en la zona, bueno, zona Himalaya, ¿vale? Sí. Y de golpe, después de dos partidas, entiendo que los dos pensasteis, bueno, pues voy a cambiar, que se lo quede el otro. Y van los dos a faro, tú, al mismo sitio otra vez. ¿Qué dices? Que sí. Yo estaba allí en la mesa que estoy diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Si no lo han hablado ni nada. Me he puesto de acuerdo. No, yo me quedé alucinando. Dije, ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, momento early. Lo vamos teniendo ya más controladito. Sí. Cada uno con su sitio. No, al final... Habrá que ir cambiando, habrá que ir probando, habrá que ir conociendo también dónde se van cayendo los demás, ¿vale? O sea, que poco a poco, pues bueno, vamos a ir mirándolo. Y el tema de las zonas, ¿vale? Que no pasa nada, Chuca, no pasa nada. Para eso nos tenemos que equivocar las veces que haga falta. Pero vamos a intentar que a partir de ahora no nos pille los talones la zona. El storm check, acordaos de eso, del timer. Cada vez que cambie la zona, mi cabeza, pum, con la zona. Venga, va, pues a correr o a hacer... ¿Sí? Vale, es importante, ¿eh? que no pase más veces. Bueno, pues hoy vamos a hablar del mid-game. Esa etapa que os dije que va entre medio del early, que va entre medio del late y que empieza con esa segunda zona y que termina con la quinta zona, ¿vale? La etapa del medio. Importante que entendáis que el mid realmente es una etapa de paso. Es una etapa en donde realmente nuestra única prioridad es prepararnos para ese final de partida. Única prioridad. No tenemos que hacer nada más que eso, de verdad. Es que no os tenéis que enfocar en nada más. Ay. En esa etapa de en medio, dímelo. Tenía una pregunta sobre... Bueno, claro, las que hagan falta, Tony. Más o menos por el mid-game y todo esto, en vez de crearme un cubito, ¿sí? Me creaba como 3 o 4. ¿Sí? No sé si eso es bueno o malo para... Gasto más materiales, pero es como que me siento más seguro porque me puedo mover dentro si me disparan en algún lado. Sí, por ejemplo, vi ayer a Chuca... Porque estoy recordando, lo de ayer, porque justo fue muy reciente, que te gastaste como 250 de metal en una quinta zona y que te montaste ahí tu palacete. No está mal realmente que hagáis una ampliación más extensa. No hay problema, siempre y cuando controles que los recursos no van a escasear. Si en tu cabeza tienes que vas a llegar con un mínimo de material, un mínimo vas a poner 4-4-4, 4-3-4, ¿vale? No pasa nada, realmente. Vale. Si a ti te da más seguridad, oye, go for it. No es necesario, y más siendo 18. Yo creo que con un cubo, sobre todo dejar mat, importante, que vi momentos, por ejemplo, Stark, hubo momentos en los que en algún momento os encerrasteis en madera. Es que os van a spamear en madera. En madera es darme información, Alba se acaba de poner en madera. Ostras, le voy a disparar. Le voy a disparar, porque es que igual entra alguna bala, ¿sabes? Claro. Entonces, intentar siempre que os encerréis, o piedra, o metal. ¿Y el cono de qué material? De maderita. Venga, el cono de madera siempre. ¿Por qué? Muy sencillo, porque siempre queremos intentar economizar como más materiales de piedra y de metal tengamos, mejor, que son los de más resistencia que nos van a servir más para el late. Si ponemos el cono interior de madera, todo lo que son construcciones interiores, si yo por ejemplo hago dos cubos, la pared que va entre medio y los conos de abajo, pues los de madera. Así no vas a tener que gastar tres estructuras de metal. Claro. Son detalles tontos, pero de verdad que estos detalles, aquí igual no son tan diferenciales, pero marcan una diferencia, de verdad, al final. Dímelo. Que también forma parte un poco del early, que podemos buscar también dos o tres sitios para replicear. Claro. Mira, hoy os voy a hablar de este concepto. No gastamos nada. Hoy os voy a hablar del contexto de este concepto, que se lo dije ayer a Copy, justo cuando estás a punto de terminar la partida, de cuando os metéis en una casa o cuando veis que os vais a colocar en X sitio y ahí hay una caseta o hay una construcción, lo que tenéis que hacer es picarlo todo poco a poco. Pico una pared, la sustituyo por una mía. Pico otra pared, la sustituyo por una mía. De esta forma acumuláis material en el suelo y todas las construcciones de vuestro alrededor son vuestras, ¿vale? Y tenéis el confort del edit, de la tranquilidad de que en cualquier momento podéis salir y tal,
y no perdéis materiales, porque realmente lo que pico lo gasto y gano un extra. Y lo bueno es que se os acumule en el suelo, que sobren materiales en el suelo, no pasa nada. Y ahí si tengo que ampliar, pues ya amplío. Y si me cierran la zona relativamente cerca, incluso puedo ir construyendo un túnel, como si fuera un túnel de la Mancha, ahí hasta infinito. Con los materiales que sobren, pues tú a construir, ¿sabes? No hay problema. Ahora hablaremos de este concepto del replace, porque en el midgame es muy interesante, ¿vale? Bueno, midgame. Esa tapita que va entre el early y el mid. Vamos a ver Stark, Ruby, si podemos dejar de jugar mientras explico, que sería lo suyo, ¿vale? Que no es la primera vez que os veo. Ya cuando empecemos la práctica, pues ya ahí jugáis lo que queráis. Pues de mientras, pues lo suyo sería atender. Vale. Importante el tema del midgame, ¿vale? Que entendamos las prioridades que tenemos en el midgame. Bien, en el midgame es muy importante que tengamos tres prioridades. La primera y la más importante, el posicionamiento. Nuestra única y exclusiva prioridad es llegar a zona segura. Llegar a zona segura, de verdad. No es difícil. Olvidaos de todo lo que hay en partida. Yo tengo que llegar a zona. Suja, ¿y dónde me posiciono? Dos prioridades dentro del posicionamiento. Altura natural y centro de zona. Altura natural y centro de zona. Altura natural y centro de zona. Lo vuelvo a repetir para que se quede. Altura natural y centro de zona, ¿vale? Siempre que puedo subir a una montaña, la subo. Siempre que puedo pillar el centro de zona, la subo. ¿Puedo pillar siempre el centro de zona? En vuestra situación yo creo que sí. Vuelvo a lo mismo, somos 18, va a haber muy poca gente que vaya a estar aguantando ya una vez posicionados. Dímelo, Bruce. A mí lo que me preocupa a veces de meterme al centro es que digo, buah, me meto en el centro, pero luego a la hora de rotar, todo el mundo me va a ver y si tienen que pegar un tiro me lo van a pegar a mí. Claro. Vale, por lo general, vale más la pena la capacidad de maniobra que tienes porque te has colocado en centro de zona que no el hecho de que te vayan a ver. Realmente, si a ti te ven, no es problema, siempre y cuando aprendamos, que eso es lo que tenemos que darle más caña, que es, siendo objetivos, lo que más flojitos estamos en el tema de la construcción, ¿vale? No te estoy diciendo que aprendáis a hacer un túnel perfecto mientras andáis y que no se note y que vayáis haciendo ahí la del paleta, ¿vale? Pero sí que es importante que aprendamos a movernos construyendo, ¿vale? Para cubrirnos de esos posibles tiros y que no nos maten, ¿vale? Tan sencillo como eso. Entonces vamos a intentar seguir practicando y focalizarnos más en la construcción, que creo que en general, en el grupo, es en lo que estamos más flojitos, ¿vale? Y vamos a intentar concentrarnos en la construcción. Pare. Vale, está Mab y está Silsil aguantándome delante. Vale, me han visto, estoy en el centro de zona. ¿Y qué? Si cierra la zona, yo voy moviéndome, a la que veo que me va a abrir el cubo, me construyo. Una pared, si es que al final solo tienes que hacer overbuild de una pared, dos paredes, tres paredes, calcular más o menos lo mismo que hablábamos antes con Tony, que si tú tienes X materiales, te puedes permitir gastarte 100, 150 de materiales para hacer una rotación limpia y que no te dispare. ¿Vale? En cuanto vean que te estás disparando, lo más normal es que no intentes spamearte. La gente tampoco te quiere disparar por disparar, o no tendría que ser así. Disparo cuando quiero asegurar la eliminación, no disparar por disparar. ¿Vale? Lo dicho, prioridades, posicionamiento, centro de zona y intentamos pillar siempre altura natural. Tan sencillo como cuando hacíamos lo del Storm Shirk, os marcáis el centro de zona, tenéis la referencia visual, el ping. ¿Vale? Os lo marcáis todo el rato, que yo lo vea, que cuando esté viendo vuestras pantallas vea que haya una referencia visual en el centro de zona. De esta forma va a ayudar, por ejemplo, Chuka, te va a ayudar a tener esa referencia y decir, vale, pase lo que pase a mi alrededor, yo sé que tengo que llegar ahí. Como la estrella de los Reyes Magos. Y para adelante, si no tenéis que hacer mucho más, y al final es simplemente marcaros un punto y empezar a andar hacia ahí. Que me empiezan a disparar un poquito de overwheel, un poquito de construcción. Venga, una pared por aquí, una rampa inclinada. Me escapo, pico un árbol, vuelvo a gastar. Si tenéis que hacer esas construcciones, intentarlo hacer en madera, que es el material que más fácil vais a poder hacer el refill. Refill, este concepto que es, si yo gasto X material, lo refileo, lo recupero con un árbol que me encuentro por el camino. Pongo dos paredes, pico el árbol y tengo 8. Me sobran 6, salgo ganando. ¿Y en alguna clase podríamos ver tipos de construcción evasiva a la hora de derrotar. Y decir, pues mira, lo haremos. El combo este está bien para esta situación. Sí. Este para lo haremos, lo que pasa es que vamos a empezar por los conceptos básicos, ¿vale? Ahora al inicio, poco a poco iremos avanzando, ¿eh? O sea, no os preocupéis que iremos tirando cada vez por más conceptos avanzados. Y creo que el tema de construcciones, es verdad que tenemos que ir a por ello, pero con su paciencia, ¿vale? Porque no quiero tampoco que nos aturullemos, ¿sí? Vale, posicionamiento, una de las prioridades, ¿eh? Con el tema de la altura natural y con el tema del centro de zona. Otra importancia también, el tema del inventario, lo que os comentaba ayer. No pasa nada porque en las dos primeras zonas no tengáis el inventario perfecto, tenéis tiempo hasta la quinta. Tenéis un margen de que empieza la partida hasta la quinta zona para rellenar el inventario.
¿vale? Inventario. Volvemos a lo mismo, que esto sí que estoy viendo que lo estáis haciendo prácticamente todo. Lo repaso por si acaso, para Alba también en las primeras clases que no estaba. Fusil de asalto, escopeta. Vamos a intentar siempre mejorar la escopeta a esa spaz, ¿vale? Intentar siempre tener la mejor escopeta posible. Sé que es difícil a veces, pero vamos a intentar pensarlo todo el rato, ¿vale? Y tres slots de utilidad. Entiendo por utilidad o movimiento o curación. ¿Vale? Movimiento, tenemos los crash pads, las colchonetas y tenemos las granadas de impulso. Y aparte también tenemos las trampas de salto, que te pueden contar como utilidad también, ¿vale? Y luego tenemos dos slots de curación. ¿Que podemos llevar tres? Mejor. Por ejemplo, el otro día, Alba, que estabas en una pelea, una situación así como de borde de zona, que llevabas un subfusil táctico y también llevas fusil de asalto y escopeta. Y había un escudo gordo, como que lo dejaste para otro momento, que luego te vino bien porque te quitaron vida y fuiste a por él. En ese momento yo estaba diciendo en el casteo, es mucho mejor que deje el subfusil y que se lleve el escudo gordo, porque lo vas a necesitar mucho más. Realmente con el fusil de asalto ya tenéis ese corto alcance, el momento de cadera ya lo tenéis y la escopeta. Con esos dos ya tenéis que intentar hacer los combos. Sí que es verdad que con el mando el subfusil va muy bien, pero intentemos siempre llevar dos slots de curación. Nunca dejéis curación en el suelo si lleváis tres armas, ¿vale? Sería lo ideal, porque es que luego te va a faltar, te van a dar un tiro y luego, ostras, ¿y ahora con qué me curo? ¿Sabes? Me voy a quedar con 70 de vida y sin poder meterme escudo. ¿Vale? Entonces, siempre ese es el inventario. Por lo tanto, una de las prioridades que tenemos que hacer es el tema del inventario. Hasta quinta zona, no os preocupéis, vamos haciendo. No hay prisa. Mientras controléis los tiempos de la partida, el tempo de la partida que se le llama, no hay prisa. Volvemos a lo mismo, llevar las riendas, llevar el control de la partida, que no dependa de lo que vaya pasando, ¿vale? Vale, para mí esas son como las dos prioridades y tampoco os voy a llenar más de conceptos. No os preocupéis que volveremos a hacer clases más avanzadas repasando lo mismo y añadiendo conceptos, ¿vale? Pero poco a poco. Os va bien, ¿no? Por eso el ritmo. No os estoy metiendo como muchas cosas estos días, ¿no? Está bien. Tranquilito, cositas así esenciales sobre todo, ¿vale? Prioridades. El inventario y el posicionamiento, ¿vale? Otro tema del posicionamiento, ¿vale? Es un concepto que igual aquí no es tan importante, pero me parece también algo a destacar, y sobre todo con este concepto que comentaba ayer del Storm Check, que es el concepto de rotar los primeros de grupo, ¿vale? Hay que siempre rotar de los primeros. Suja, ¿pero tengo que rotar el primero? No, el primero tampoco, que llamas mucho la atención, ¿vale? Pero tengo que rotar de los primeros. Nunca de los últimos, eso seguro que no, ¿vale? De los últimos nunca. ¿Por qué? Por una lógica muy sencilla, porque ya va a haber gente colocada en zona que su única prioridad va a ser cortar rotaciones. Estar como una torreta intentando esperar a esas personas que tienen que rotar después de mí y castigándoles, ¿vale? Y no queremos ser esos, no queremos encontrarnos en una situación que os ha pasado a muchos, donde tengo la zona pegada a los talones y un tío delante intentando aguantarme, ¿vale? Eso no puede pasar. Para que eso no pase, tengo que rotar de los primeros, tengo que ser de los primeros en rotar, de los primeros. No el primero. Importante, ¿cómo hago para no rotar el primero? Bien, se puede forzar la rotación de alguien, se puede rotar la rotación de alguien. Si yo tengo a elemento map delante y nosotros queremos ir al playseat de Gran Turismo, lo que yo hago es meterle miedo, meterle presión. Pabila, que quiero rotar. Y le empiezo a disparar. Pa. Pero no le mato. No le doy suficiente daño para que diga, ostras, me voy a encerrar en el cubo y me quedo aquí. De aquí no me muevo. No, le meto presión para que diga, venga, tira. Tira que voy detrás tuya. Tú te comes el agro y además incluso, que sería lo perfecto, que es lo que hacen los profesionales, construyes por mí. Tú te gastas materiales para que no te dé, pero él sabe que va a tener que tirar para adelante y yo aprovecho tus construcciones que me hagas el camino, básicamente para que me hagas el camino, para que me construyas por mí, ¿vale? De esa forma hay ideas de intentar pues forzar el movimiento enemigo. Que no forzáis el movimiento enemigo, ¿estamos Pepe y Luoli? ¿Estamos jugando? No, yo estoy escuchando. Vale. Hay una forma también que es con la utilidad que tengáis en ese momento, con la movilidad que tengamos, vamos a intentar también esperar a que rote el primero y entonces roto yo. ¿Vale? Me guardo la impulso, por ejemplo, ayer Star lo hizo muy bien, estaba esperando en un momento que tenía la impulso y dijo, vale, voy a esperar a que venga la zona y en cuanto esté a punto de llegar, que ya habrán rotado dos, pum, me tiro la impulso y roto, ¿vale? Es esperar a ese momento, con la práctica, con las situaciones, poco a poco os daréis cuenta que acabáis viendo el momento perfecto para rotar, eso se ve. ¿Vale? Es game sense, lo acabaréis entendiendo perfecto, os lo digo en serio, eso no, tampoco es demasiado difícil saber cuándo rotar, ¿vale? Dímelo. ¿Tienes con granadas impulso qué conviene? ¿Esperar a que toque la zona o literalmente cuando empiece la rotación aprovechar el movimiento de la granada para ponerte en un buen sitio para disparar y cortar rotaciones? Claro, es depende de la situación. La segunda opción que tú has dicho, realmente si lo puedes hacer sin que te castiguen es
perfecto, porque rotas de los primeros, aprovechas que tú tienes impulso y igual los otros no, pillas un posicionamiento súper bueno y empiezas única y exclusivamente a cortar las rotaciones de los enemigos, ¿vale? Tienes un campo de tiro espectacular para decir, venga, venir hacia mí. Venir hacia mí, que yo estoy aquí con la SCAR esperando para dispararos a todos. Que es realmente lo que tendríamos que intentar hacer, rotar de los primeros de grupo, porque una vez rotamos de los primeros de grupo, tenemos unos segundos extras en los que ya no nos tenemos que preocupar ni por rotar ni por hacer nada más que buscar una abertura segura, ¿vale? E intentar cortar las rotaciones. Otro concepto también que os meto aquí por la cara es, siempre que tengáis una abertura, no la dejéis más de 5 segundos, ¿vale? Por ejemplo, abro una ventana, disparo, 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 5 segundos, reedito y abro otra ventana, distinta, disparo, disparo, la reedito y abro un triángulo, disparo, disparo, ¿me explico? Porque así rompes un patrón, una idea también del patrón de reconocimiento, que es que haces que tu movimiento sea impredecible. Si tú te quedas un minuto en una ventana mirando, llega un punto en el que igual Ruby puede verte y decir, ostras, como el otro día que justo falló un snipazo que era buenísimo, pero dice, ostras, ese tío lleva media hora aquí con un triángulo editado, le voy a buscar el tirito, ¿sabes? Y vamos a intentar evitar esos tiros fáciles, ¿vale? Rompiendo el patrón de reconocimiento. Eso es básicamente no hacer siempre lo mismo o buscar aberturas distintas. Cada 5 o 10 segundos os cambiáis el edit y así pues el otro no va a estar esperando a daros ese tiro en la ventana, ¿vale? Vale, tema prioridades, tema posicionamiento, primeros de grupo, centro de zona y altura natural. Vale, ¿cuándo tengo que pelear en el mid-game? Hablamos del early, ahora vamos a hablar de cómo pelear en el mid-game. Bien, bien. Realmente en el mid-game, a poder ser, no peleo. A poder ser. Porque en el early, si peleo, todavía tengo margen de maniobra. Me salga bien o me salga mal, tengo tiempo para todavía rotar a zona, tengo tiempo para lootear, hay todavía mucha partida por delante. En el mid-game, si se nos complica la pelea, igual ya no encontramos más escudos. O igual ya no recuperamos los materiales que acabamos de gastar en el PvP. O igual, ¿me explico? Sí. Entonces tenemos que intentar en la medida de lo posible, porque habrá peleas y peleas, ahora hablaremos de las peleas que sí que tenemos que coger, intentar evitarlas. En el mid-game, en esas zonas de 2 a 5, ¿vale? Un par o tres de zonas en las que simplemente nuestra prioridad es posicionamiento, primeros de grupo, centro de zona, altura natural. Primeros de grupo, centro de zona, altura natural. Ya está, ya está. Solo tenemos que hacer esto, que posicionarnos, que es quedarnos tranquilos y esperar para la quinta zona para empezar a sumar puntos de posicionamiento y para intentar rascar bonus de kills, ¿vale? Que es nuestra única prioridad, ¿ok? Por lo tanto, si puedo evitar la pelea, la evito, si puedo. Vamos a dar la situación en la que no puedo evitar la pelea, en el que viene Stark con 9 impulsos y persigue a Zoom hasta que lo mata, ¿vale? O persigue a quien sea hasta que lo mata. ¿Qué hacemos en esa situación? Bien, tenemos dos opciones. La primera situación sería intentar decirle lo que os dije ayer. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Tranquilito que estoy yo aquí también con una buena SCAR, un buen subfusil, aquí te voy a aguantar. ¿Cómo hago eso? Si yo estoy escapando y el tío me está persiguiendo o está intentando meterse en el cubo, ahora hablaremos de la boxfight, que eso igual es un concepto algo más avanzado, pero entraremos un poquitito en el concepto de boxfight. Si el tío me está disparando a media larga distancia y el tío vemos que, hostia, que sigue persiguiéndome, que sigue por mí, tío, yo quiero rotar, quiero llegar ahí a la zona segura. ¿Qué hago? Lo que dije ayer, me giro 180 grados, y me pongo a dispararle. Intento darle un par de tiros y decirle, venga, va, ahora te pones a curar mientras yo roto, ¿vale? Es ese momento de decirle, oye, respétame, respétame que yo te estoy respetando, ¿vale? Sin decir nada, comunicación no verbal ahí entre medio de Fortnite, de tranquilito, ¿vale? Yo lo intenté, lo que pasa es que te voy a decir una palabra, pero aquí el colega iba con robots y no lo veía. Ya. No, a ver, si viene aquí con todos los primos ahí, sí, con sí, Carmen, exacto. Se complica, ¿no? Pero sí que es importante, de verdad, que este concepto así un poco muy subjetivo de haceros respetar, que no parezcáis presas fáciles, ¿vale? Es ese momento de decir, vale, voy a subir dos pisos, aunque sea en madera, aunque gaste algo de material aquí, pero lo necesito para decirte, oye, tranquilo, me subo dos pisos, te pillo un poquito de altura, pst, y te intento meter ahí unos tiros para decirle, quédate ahí que yo voy a seguir andando, ¿vale? Y así quieres me sigues, pero no me vengas a matar, ¿vale? Si el tío quiere, va a seguir apretando, porque puede ser, es que es un playstyle y una forma de jugar completamente viable. Y si alguno de vosotros se cree mecánicamente superior a los demás, es lógico y es normal que intente sacar ese bonus de kill, porque ya lo dijimos, podemos jugar de diferentes formas en Fortnite.
Y una de las formas de jugar es jugar como se llama W, ¿vale? Que es jugar muy agresivo, ¿vale? Intentar meterse en los cubos del enemigo para ir sacando kills, 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 kills. Y además, como más kills me saque, seguro que llego antes a los puntos de posicionamiento. Y más aquí que sois 18 solo, ¿vale? Entonces, entiendo que si alguno se ve mecánicamente superior, busque algo de agresividad para poder rascar más puntos. Puede pasar y nadie podemos criticarle, es una forma de jugar. Puede ser, o sea, yo esto siempre, el tema de la W, también para la gente que nos está escuchando en casa, para mí, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero esto es como poniendo una analogía tonta y sin saber nada de fútbol, cuando un equipo le mete 3 goles al otro y se encierra en la defensa. Y dice, venga, va, ahora méteme tú los goles, que yo ya te he metido 3. Ahora eres tú el que te tienes que preocupar. Para mí eso es un poquito de guarrete, ¿vale? El jugar W es de guarrete, pero es que es viable. Pero es viable, o sea, se puede hacer. Y no tenemos que criticarlo, porque el W es un playstyle que se puede jugar así perfectamente. De hecho, hay formatos dentro de Fortnite que, entre comillas, te obligan a sacar esa puntuación por W. Entonces, va a pasar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el tío R, se quiere meter en tu cubo? Pues empezamos con el concepto boxfight, que ahora vamos a practicar un poquito de boxfight todos juntos, ¿vale? La boxfight, o pelea de cubos, es cuando dos personas se tienen que enfrentar cubo contra cubo directamente. En boxfight hay dos roles que me los he inventado yo y mi maravillosa melena rubia, ¿vale? Que es la boxfight ofensiva y la boxfight defensiva. Cuando uno ataca y cuando el otro defiende. Yo como veo boxfight es como si fuera un juego de turnos, como si fuera el ajedrez del Fortnite. Para mí la boxfight es como el ajedrez del Fortnite. Un turno donde yo te intento, por ejemplo, como hacía Ruby. Ruby estuvo ayer mucho de boxfight ofensiva. Aprovechó que mecánicamente se notaba segura, se notaba bien y dijo, vale, pues te voy a pillar la pared, que es una de las estrategias más fáciles de boxfight, que es hacer un replace. Tú tienes tu pared chuca, pero viene Silsil y te intenta quitar la pared. Y una vez te la quita, como ya tiene el control del edit, te hace un edit en el momento que ya quiere, jugando con tu cabeza, te mete el tiro, te reedita para que tú no le des, te vuelve a editar y claro, el edit es suyo, ¿vale? Entonces, dímelo. Ah, no. Digo, entonces, boxfight ofensiva o boxfight defensiva. ¿Qué es lo que tenemos que intentar cuando estamos en una boxfight? Siempre ser la boxfight ofensiva. Siempre ser la boxfight ofensiva. Si somos la boxfight defensiva, si viene alguien a por nosotros, nuestro objetivo principal es intercambiar los roles y obligar a esa persona a que sea la que está cagada dentro de su cubo. ¿Cómo hago eso? De dos formas distintas. La principal, sobre todo, es haciéndole daño, ¿vale? Ahora practicaremos formas de hacerle daño incluso cuando estamos en boxfight defensiva, cuando él me está presionando a mí. ¿Qué puedo hacer para que cuando él me presione yo pueda intercambiarle daño, ¿vale? Y sea él quien esté con menos vida necesitando tirar para atrás para curarse, ¿vale? Importante, me lo preguntaba, creo que fue ayer Bruce o Cepos, sí, Bruce, que me decía, no, es que yo me encuentro en esa situación en la que me están disparando y cuando estoy dentro del cubo y no sé qué hacer más que aguantar la pared, que a muchos os pasa, estáis simplemente aguantando la pared, me está disparando, o también ayer no sé quién era, Star, que estaba disparando a alguien, creo que fue, bueno, no recuerdo, y estaba aguantando la pared, pues estaba como a 70 de vida, ya en quinta zona, y le veía como aguantando el turbo building, ¿vale? Aguantando pared. No está mal, pero lo que tenéis que intentar siempre, que es lo que le dije a Bruce, es tener 2 capas de distancia con el enemigo, 2 capas de construcción. Una capa es una pared, 2 capas es una pared y una rampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me pilla el replay Ruby, yo tengo otra capa. Sí, píllame lo que tú quieras de pared, que yo tengo otra capa, que esa ya no la vas a pillar. En el momento en el que me pilla la pared, ¿qué tengo que hacer si solo hay una capa de distancia? Vale. Me tiro para atrás, edito mi pared de atrás, hago otro cubo justo al lado y ya vuelve a haber 2 paredes de distancia. De esta forma, genero algo de tiempo y en ese tiempo me intento curar rápido para volver a igualar las vidas, para que él ya no tenga una condición de victoria clara sobre mí o para tener una distancia suficiente para poder pensar y decir, vale, ¿ahora qué voy a hacer? Vale, pues le pillo rápidamente la altura, le intento el edit por arriba, le disparo. Cualquier estrategia que vayamos sacando, ¿vale? Pero en general lo que queremos es generar tiempo, generar algo de distancia para poder pensar y para poder reaccionar a esa boxfight ofensiva, ¿vale? Con el objetivo final de siempre tener predominancia sobre el enemigo y de ser nosotros quien esté en boxfight ofensiva sobre él. El objetivo al final es acabar dándole un escopetazo y que se quede con menos vida. Simplificándolo mucho, ese es el objetivo, ¿vale? Vamos a generar estrategias alrededor para, sobre todo, no perder el control. Lo más importante, que yo sé que es difícil, que es que cuando nos disparen no perdamos el control.
no perdamos las riendas de la partida. Inclusive, aun cuando me están disparando, yo tengo que saber qué hacer, cómo responder para poder reaccionar a ese tipo de situaciones, ¿sí? Ok, ok. Pues hoy os lo he soltado del tirón, porque a partir de ya vamos a intentar meter una hora, 45 minutos de práctica. Quiero que practiquéis al máximo de Fortnite, quiero que salgáis de aquí, macho, que podáis jugar una FNCS y al menos hagáis algo en el Open. Quiero que, de verdad, quiero que salgáis curtidos en Fortnite. Y va a ser mi objetivo, de verdad, y lo voy a conseguir, lo tengo claro. Así que, al final, como ya os lo he dicho muchas veces, la teoría está súper bien, pero tenemos que aplicarlo en la práctica, vamos a ello, ¿vale? Vamos, las que quieras. ¿Hay alguna referencia en plan para saber, por ejemplo, en tanto la primera tormenta? Sí, ¿cómo entiendo qué tormenta es? No. Ah, perdona, perdón. Que, por ejemplo, si estoy, imagínate, está el círculo aquí y ¿sí? tengo la tormenta por aquí, yo estoy aquí y ¿sí? piqueo para saber cuántos metros me quedan de zona. Vale. Y me quedan 640 metros, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo puedo calcular? Bueno, lo puedo calcular obviamente contando y fin, pero ¿tienes tú alguna referencia para saber que en 600 metros... Es X tiempo. Sí. Vale, os pasaré una tabla el próximo día si queréis, vale, con tiempos y metros, ¿vale? Para que lo tengáis. Al final también eso, ya verás, yo te lo paso, ¿vale? Para que lo tengas y enseguida sepas que si marco el mapa y a mí me dice 600 metros es X tiempo, pero os lo voy a pasar para que lo veáis, pero esto, a la hora de jugar, cuando le eches unas cuantas partidas, te vas a dar cuenta que es súper visual y súper práctico el hecho de decir, vale, más o menos tardo esto. O sea, al final es un más o menos. Tampoco tenéis que... Siempre tenéis que generar la máxima ventaja posible con la tormenta. Con este concepto que te he dicho de primeros de grupo es que no... Bajo mi premisa, evidentemente, seguro que le preguntas a cualquier otro, igual te dice otra opinión, bajo mi opinión, nunca tienes que ir con la zona en los talones. Nunca. Por lo tanto, siempre pilla la máxima ventaja posible e inténtate anticipar a eso. Esto como cuando quedas con alguien, prefiero llegar 30 minutos antes, ¿vale? Y tomarme un café ahí, que no ir con prisas y quedar como el tardón, ¿vale? Esto es lo mismo. Si puedes pillar tiempo de ventaja, pilla tiempo de ventaja, ya te pasarás 30 segundos encerrado dentro de zona, no hay problema, ¿vale? Y como al final también os he metido este concepto de que tenéis que hacer centro de zona, para llegar al centro de zona no es lo mismo que llegar al borde, con lo que igual necesitas más tiempo, incluso ya dentro de zona segura, para llegar al centro, ¿vale? ¿Vale? O sea, que todo el tiempo que puedas ganar nunca va a ser poco. ¿Y qué lo hacemos, en arena? Ahora la vale, cosa. A ver, vamos a empezar primero. ¿Os acordáis del mapa de Boxfight? Empezamos primero. Vale, vamos a intentar jugar primero el mapa de Turtles, aunque sea por equipos, que creo que sí que en Turtles cabéis todos. Ponnos a mí, si queréis. ¿Vale? ¿Os acordáis del mapa de Turtles, chicos? Sí, de la tortuga. Vale, pues empezamos por ese. Luego nos vamos a ir a Boxfight y luego nos vamos a ir a Arenas. Y así tenemos un completito. ¿Qué las costea? ¿Ya estás? ¿Paul? ¿Tienes a Oli? Espera. Vale, te invito desde aquí. Ya estoy, ¿eh? Te invito, pero salte. Vale. No me sale. No me ha llegado, ¿eh? Ya estás. Yo no veo tampoco. Poco a poco, chicos. Vale. Perdón. Que no vamos a dejarte sin jugar por Perry. ¿Tienes el mapa este? Mientras podemos empezar. ¿Qué vamos a hacer por equipos? Guardé todo. No has jugado juntos. El de Turtles es todos contra todos. Meteos primero a para calentar al de Turtles. ¿Qué? Esperar a la segunda. Que ese es todos contra todos. Vagabundo, ven. Y después de ese nos metemos a Boxfight por equipos. Y después de eso nos vamos a Arenas. Y así haremos un entreno bastante guay. Invitación enviada, sí. Tampoco me veo. Va, dejadme a mí crearlo, salid por favor. Dale a unirse. De suyo, le das a unirse. Eres tonto, tío. Mira, ahí está. ¿Podéis salir? Que os invito yo. Estoy aceptando su invitación. Bueno, dale aquí. Sí, ya le he dado, ya está. ¿Cómo la de puntos? Espera, que no tengo los cascos puestos. Los desenchufan ellos por la noche, ¿verdad? ¿Por qué? Tío, tengo a ti. Bueno, vamos a ver. ¿Con qué fin? Gracias. Gracias por tu tiempo. Os quiero. Nada, si olvidaos de las veces que os matan, de las veces que matáis, al final concentraos en mejorar esa boxfight. Y acordaos que es solo madera, ¿eh? En el de Turtles es solo madera, ¿eh? Intentar solo, o sea, podéis construir con otros materiales, pero hacerlo solo con madera. Tony, te invito. Bueno, ¿quién tiene el micro puesto? ¿Alguien tiene el micro en el mando? O Eka, que han jugado antes. Ah, para hablar entre todos. ¿Qué hay que hacer en Turtles? Es el sitio donde nos estuvieron matando el otro día, según el trabajo. ¿De qué?
Ay, de verdad. Qué bien, qué suerte, qué alegría. Suja, dímelo. Hay una cosa que creo que, bueno, no se puede practicar, que es que yo ayer, por ejemplo, no sé si lo habréis visto, pero he quedado segundo las dos últimas partidas. Y tenía literal a Tolosa en el punto de mira, pero era incapaz de disparar o fallaba. O, es que estaba temblando literal. O sea, llegar a esos momentos que no puedo controlarlo. O sea, estoy chill. Que te pones nervioso y al final... Muy nervioso. Y me acabo liando. Pues si esos son con Drone Wars, tú. Con Drone Wars de... No, sí, Zone Wars no, o sea, en creativo no estoy ya, nervioso. Ya, pero en el momento del torneo sí. A ver, por lo general hay dos formas de perder los nervios. La primera, la lógica y sencilla, que es con experiencia. Quieras o no, como más lates acabes jugando de verdad o más torneos, estoy seguro que a la siguiente semana va a ser un poco menos que esta y así paulatinamente. Y por otro lado, buscando estrategias que a ti te den seguridad. Buscando jugar el late de forma manual. Lo que yo siento intentando hacer es un esquema mental para que desde el inicio al final de la partida tengáis claro cuál es cada paso el que tenéis que hacer. Yo sé que en mid tengo que pillar centro de zona y altura natural. Pues voy a buscar una montaña que esté en el centro. Abro el mapa y lo busco. En el late, no te preocupes que en la próxima clase lo miraremos, pero es normal 100%, tío, 100% que no estés igual en una partida final y además que te están evaluando y te están viendo, que es normal, tío. O sea, hay que ir perdiéndolo. Pero en el late hablaremos también de alguna estructura o de alguna herramienta para que pierdas un poco los nervios. Lo único, no sé si habrás visto cómo construyo, edito... Es no normal. Sé. Es lo único que me falla, eso supongo. Ah, es normal, tío. No te preocupes. Ala la atravesada, ¿no? Ala la atravesada. No he atravesado nada. Sí, se había cerrado ahí la puerta, sí. Bueno, a ver, chicos. No puede estar de nuevo. ¿Cómo puedo estar oyéndos encima si...? Suerte, equipo. Por respeto. Pero que no me da tiempo a cogerlo. ¿Cómo pones este? Se ha rodeado. Estoy sin cascos. Skipler, oigo tu estúpida guadaña, tío. Esa es buena, ¿eh? ¿Por qué no puedo jugar yo? ¡Toma! ¡He matado a Mav! ¿Estáis ya todos los equipos? Vuelvo a estar aquí, porque vale. Es que no me deja unirme al creativo, no sé por qué. ¿Cómo no? No. ¿Por qué no, Perry? Ah, o sea, es de. Pensaba que era por rondas. Ostras, sí. Ahora cuando podáis intentarle invitar, ¿cómo porfa. ¿Puedo entrar yo, tío? Sobre todo, concentraos en Turtles, no en disparar por disparar. En practicar la construcción en corto alcance. Cada vez que avanzo un cubo, encierro mi cubo. Si la construcción no es mía, pico la construcción y hago que sea mía. Siempre intentar tener el control de las estructuras de vuestro alrededor, porque cuando eso pasa, tengo la capacidad de poder buscar el tiro limpio. Siempre todas las estructuras que sean vuestras y si no lo son, la picas y la conviertes en algo. Porque fallas nada. Ahí falta una pared que puede ser tuya. ¿Viste lo que te digo? Por eso. Ahí esa pared era tuya, el tío no puede hacer nada y edit y disparo. Edit y disparo. Además, tú construyes muy bien, tía. Yo me rayo mucho construyendo. Tía, pero que te he visto en Free Will. He visto los 90 y he visto todo. No te rayes, no te pongas nerviosa porque controlas mucho. Te lo digo en serio. Que no me deja. Hay una cosa chuca que es salir y entrar. Eso es, le pillas. Eso es, te tapas, pero al final es eso. La mecánica principal siempre es la misma. Es antes de disparar, tener la pared de delante. ¿Qué haces? No me deja meterme. No tengo arma, Pepelu. No, pues. Darle a volver a la. Sí. No os va Turtles. No va bien. ¿Por qué? No nos cargan los. No salía con armas. Una bala que tenía. Exacto. Yo tampoco. No sabes si no podemos luchar. Podéis volver a la sala, porfa. Ay, pero no creía que se había puesto la pared. ¿Cuánto mata Irene? Pero, venga, chicos, salimos a la sala. Vale, está ya perro. Qué mala. Qué mala. Pues venga a la sala. Vale, salimos. Espérate, el mapa. No me acuerdo. Esto no puede ser. ¡No! Abandonar el creativo. ¡No me mates, pesados! Pepe, lo ha abusado.
Oh, que sí. Carencias en el AIM. No, el modo creativo, copy. No salen con las armas, decís. No, no carga las armas, no. Pues pero esto ha sido hoy o ha sido... Pero antes sí que ha sido. Tenías que meterte, no le das copias a esta. ¿Qué? Ah, ya estás, vale, vale. ¿Alguien más le ha pasado esto? ¿Que cuando empieza Turtle no le salen las armas? Tienes que elegir la escopeta. Hostia. Ah, pero ¿habéis elegido las escopetas al inicio antes de empezar? Y esa, me ha quedado el muñeco ahí, me ha matado. Colosa. Va muy rápido, no sé qué hacen, pero... ¿Es Stark? Irene. ¿Habéis elegido la escopeta antes de empezar o le dais a iniciar antes de...? Claro, tienes que pillar la escopeta, si no, no te carga el inventario. Probarlo ahora, a ver. No, lo digo porque si no funciona, lo mando a arreglar. Ok. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? O sea, me he metido en ese... No me voy a volver a entrar. ¿Y otra? ¿Pero escogiste la escopeta en el lobby principal, que salían tres? O sea, lo reponemos, ¿no? Claro, claro. Por eso os digo, antes de darle a iniciar partida, todo el mundo tiene que haber entrado por uno de los tres espacios de escopeta, si no, no te carga el inventario. Bueno, báilanos, Irene. Ahora cuando... ¡Hostia! Ahora cuando queráis reiniciarlo, que así salen otra vez las estructuras y que entre Chuka con las armas, porque es que si no, no va a poder jugar. Meteros a la escopeta. ¡Hostia! Hay que poner... Bien, vale, lo pongo, ¿eh? Ahora sí. Viene. Entonces las pasas. Ya está haciendo una cosa rarísima. No, es lo normal, solo hay que entrar una vez. Ah. Dale, dale. Con entrar una vez. No, no, creo que no. ¿Me habéis dado, burroch? Yo no. Espera a darle a iniciar todos. Chavales, burro. ¿Qué ha sido? Yo. Vale, pues. Porque es que si no, nos carga el inventario. Vuelve a centrar. Ya está, ¿no? Salirse. Es unos completos inútiles. Lo he elegido todo. Ah, ya está, ya está. 80 veces. Sois nervios. 5 veces, creo que ya está. A la número 7. Creo que está listo. Me gusta bailar, Aleca. ¿O qué? Es que me flipa el baile. Otra vez, Tolosa. Voy. ¿Quién se... ¿Por qué se han metido? No sé, yo me he metido. Meterse, pero te... Ahora ya están todos en la escopeta, venga. Oye, y durante las clases, si tenéis cualquier historia, cualquier movida del tema de las pruebas, decírmelo ahora. Ahí está. Si me tenéis que pillar aparte, decírmelo ahora. ¿Quién falta? Espera, espera, no. No le deis, no le deis. Te esperaron. Voy a por la grieta. Vale, ya la tengo ya. ¿Quién falta? A ver, si es una pan, igual sí, te acaba rentando. Lo único que vas a tener que pillar más materiales. Pero sí, yo creo que piensa que sois... Es que vuelvo a lo mismo, sois 18, tienes mucho más tiempo que en una partida normal, mucho más espacio. Si no te cierra... Pero en el camino tienes que conocer las diferentes máquinas de mejora, porque igual no la mejoras en tu spot que de normal, pero la mejoras más adelante. ¿Sabes lo que te digo? Igual donde cierra, tú miras donde cierra y dices, vale, aquí hay una, dos, tres máquinas de mejora, vale, pues voy a esta. Y de camino pillas full materiales. Y una vez allí la mejoras. No, pero digo, en plan, sale rentable. Sí. De verdad, Spas. Es que yo de verdad os digo que... Pero es que tener escopeta en este... Tener una Spas en este meta, ahora mismo, es poder llegar a ganar una partida muy fácil. Porque es la diferencia de meter un 200 a que te meta 40 la escopeta. Pero aún así puedes jugar con una escopeta verde. Es más difícil, tienes que apuntar más de... Por poder se puede, al final. O sea, como mejor tengas las armas, más opciones. Casi te reviento, no Cepo, qué pena. Nada. Gracias, Soja. No, salte y me voy a meter. Que no puede. Podemos salirnos, no me ha cargado las armas. No te ha cargado. No, pero a reiniciar la partida. Luego me dices Sinsin lo que... Algo que querías por ahí. Picar la piedra. ¿Es Sinsin? ¡Ah! Se me ha metido dentro. Yo no sé. Luego me dices que había algo por ahí que querías comentarme. Sí. Dímelo. Vamos a aprender a ratear un poquito. Al final priorizando posicionamiento. Por eso, el problema es que, no sé, a ver, yo he notado una mejoría. Sí. Y lo que pasa es que me sigue sacando todo el mundo un montón de rodaje, no tengo nada... En una box, pues hay que echarle más horas que los demás. Eso de primeras, yo lo que te digo. Pero mientras no les pille mi... Esta... Posición. Posición. Tu prioridad va a ser posición. Para ello, centro de zona y altura natural. Parece una cosa súper básica, pero te lo digo en serio, que si tú subes a una montaña y rotas de los primeros, los demás van a tener que llegar después de ti. Y tú lo único que tienes que hacer en ese entonces es buscar una abertura y ponerte a dispararles. Intenta... Cierro en una caja y me digo... Tal cual, siempre en piedra o en metal cuando te encierres en un cubo. Siempre. Porque te vi el otro día, por ejemplo, que te estaban disparando y tú estabas gastando toda la madera. Tienes que cambiar ahí de material. En cuanto te disparen, tú cambias a piedra o a metal. Porque te van a entrar muchas menos balas, ¿vale? Cambia de material ahí cuando te disparen y, sobre todo, rotar de las primeras. Rotar de las primeras.
100% tienes que rotar de las primeras, es tu prioridad. Porque es que si no, te van a pillar de las últimas y además te van a pelear. Eso que ayer en la última partida iba un pelín mejor, pero iba con la tormenta en el culo. Pues mucho más pendiente del tiempo que tienes abajo en el mapa y mucho más pendiente, pilla pilla la escopeta, que si no luego se os buguea. Ah, y mucho más pendiente de rotar de las primeras, de los primeros del grupo, ¿vale? Rotar de los primeros del grupo, métete en la cabeza, prioriza la posición, lo mismo que Chuka, priorizar posición, 100%. Vale. Porque ahí vais a poder rascar puntos, aunque sea de posi, ya que se maten, vale, entre sí, ellos. Es lo que quería yo, digo, si rasco, son tres partidas, un punto de top 10 en cada una me vale. Exacto. Que se peguen entre ellos. Posición, Silsil, posición, posición, posición. Intenta estar mucho más pendiente que los demás de esa zona. En cuanto cambia la zona, que te lo marca el minimapa, te ha cambiado la zona, abres el mapa, pingueas, le das con la marca al centro, en la nariz y para adentro. Y intenta rotar de los primeros. Que ves a alguien a la izquierda, roto a la derecha. Que ves a alguien a la derecha, roto a la izquierda. Y poco a poco irás pillando el nivel de construcción y cada vez más seguridad como para buscar ese enfrentamiento. Mientras rotas, es lo que dices antes, ¿recomiendas rotar construyendo? De normal no, pero tienes que estar muy pendiente, girando 360 grados o 180, porque a la mínima que veas a alguien igual te interesa poner... Una pared, si es que no tienes ni que hacer un túnel, una pared. Es que muchas veces me da apuro construir porque digo, me delato. Porque si no construyo, a lo mejor no. Si no ves a nadie, no construyas. Porque además sois 18, ¿vale? Y dudo mucho que haya alguien esperando en un seto. Pero por lo general, si ves a alguien y alguien que o te imaginas que te ha visto, sí que pilla algo de distancia. Porque en el momento en el que te dispare y te deje a 20 de escudo, él va a decir, uy, tiene mucha menos vida, voy a por ella. ¿Vale? Tú tienes que intentar no parecer una presa fácil. Pero todos, ¿eh? En general, en Fortnite es así. O sea, tienes que intentar hacerte respetar. Parece un concepto muy de tonto, pero de verdad que funciona mucho. El hecho de decir, tú, que apártate, que yo voy para mi camino. ¿Sabes? Tú a lo tuyo, yo a lo mío, ya nos pegaremos al final. Si consigues eso, tu objetivo ahora mismo es mejorar el average placement, que es la media de posicionamiento. Sí. No te concentres en... O sea, obviamente tienes que seguir con las boxes y tienes que seguir con tu nivel de construcción, e intentando mejorar la puntería, mejorando ese corto alcance, pero sobre todo, mejorar... O sea, apúntate cuando quedas en los torneos y semana tras semana ve calculando si has mejorado un poco la posición. Y esa va a ser tu prioridad por ahora. Mejorar el posicionamiento en partida, porque eso te va a regalar puntos para ti y para tu equipo. Claro, sí, es lo que quería. ¿Vale? Lo que pasa es que ayer no me salió de ninguna manera. Poco a poco, sin meterte presión. Vale. Pero centrándote en primeros de grupo, rotar de los primeros, rotar en el centro de zona y rotar en una altura. Intentarte quedarte en una altura. Si tienes que subir una montañita, la subes tranquilamente. Vale. Pero gana tiempo. Vale. Céntrate en eso y vemos a ver qué tal para la siguiente. Vale, gracias, Sofá. No sé si me ha matado a alguien o no, pero... Que estoy peleando con Pepelu, cabrones. ¡Mío! ¡No! No vale disparar a larga distancia. Me acerco y construyo. Forzar construir al máximo, aunque no salga. Aunque os parezca que estáis torpes. Tío, a larga distancia no, ¿eh? Hay que machacar la construcción. De hecho, os diría que no utilicéis ni el AR, solo vale la escopeta. Solo vale escopeta, ¿vale? ¿Me habéis escuchado? A partir de ahora... ¿Me habéis escuchado, chavales? A partir de ahora, solo escopeta, ¿eh? No quiero ver a nadie con el AR, aunque lo tengáis, no lo uséis. Yes. Y cuidado con los rageos, chavales, que nos estamos viniendo arriba, ¡hijo puta! No, ya, ya. ¡Maldito! Uy, me han tirado aquí un fusil. Gracioso. Eso es, pongo la pared y la edito. Aunque no salga la primera, da igual, le vuelvo a poner la pared. ¡No! Venga, bien, no pasa nada. Esa es. Pero esa es, fuérzate a eso, aunque te raye. No, aunque te raye, esa es la gracia. ¡Ey, hijo puta! Eso es, avanza y con construcción. Constrúyeme ahí, Perry, aunque falles, no quiero ver dos escopetazos seguidos sin que haya una construcción de por medio. ¿Habéis escuchado esto? No quiero ver dos escopetazos seguidos sin una construcción de por medio.
Si no hay cono en el suelo, pongo un cono y edito el cono para que sea una rampa. Si no, pongo una rampa. No quiero ver dos escopetazos seguidos sin una construcción de por medio. Disparo, construcción, edito. Disparo, construcción, edito. Por fin. Finally. ¿Os habéis enterado de esto? No quiero ver dos escopetazos seguidos sin una construcción de por medio. Acostumbraos a meter construcciones entre turno de disparo y turno de disparo. ¡Ah! ¡Por detrás! ¡Madre mía! ¡He matado al salto como juego! ¿Qué haces aquí? No. ¿Qué haces aquí el otro también? ¿Quién se está curando, mamones? ¡Tú, mucho paso! Dímelo. ¿Cómo? Mierda. Tenéis que salir a la central y volver a entrar. No hay, en Turtles no hay una opción, como, es como volver a empezar, a reiniciarlo todo. Sí, solo escopeta, solo escopeta, solo escopeta. Aunque os raye, aunque os raye. Aunque os tilté vivos. Escopeta, construcción, edito, escopeta. Escopeta, construcción, edito, escopeta. Aprender a editar y a reeditar. ¡Qué plan! ¡Ah, no, era tiempos! Puto star de mierda, tío. Tío, qué mierda. Lo que soy yo. Wow, voy a salir aquí siendo... ¡Ratas! Una puta bestia, ¿eh? Ya, ya. A ver. Buena, buena, buena. Sería muy buena. ¡Ratillas! Y escucha, si tienes que apretar W, aprieta W. ¿Cómo que W? 70. Pues que si sales con 9 impulses... No la juegues igual que si no tuvieras 9 impulses, tío. Ya, ya, me soy un cagado. No, pero no lo seas, tío. ¿Por qué? Empieza por la primera partida como si fuera un Open de FNCS. La primera partida la puedes tirar. Estás en industrias. ¿Cuánta gente lleva? Lo sé, y a partir de ahora voy a jugar más eso. Apriétalo, tío. Apriétalo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánta gente? ¡Pero! Pero no te pongas a curarte ahí, ¿quién eres? No, tío. Venga, va. No. 6 minutos más de Turtles y cambiamos, va. Hola, Tony. Solo escopeta y construcción entre escopetazo y escopetazo. No me vale estar mirándome con el tío y disparándome como si esto fuera el Call of Duty. Joder, la verdad. Me lo parecía más que el Fortnite, la verdad. Hay que editar, hay que disparar y editar. No se vale. No se vale, déjame perseguirme. Escucha, Pepelu. Y sigue manteniendo esa idea del high ground, ¿eh? Vale. Porque te está saliendo muy bien. Sigue manteniendo el concepto de high ground. Sí, sí. Si puedes mantener altura, vas a ganar partidas. Eso es. Disparas, le pones la pared, se la editas y le buscas. Esto no es tuyo, lo picas. Eso es. Siempre, todas las construcciones que no sean mías, me acostumbro a hacer replays. A picarlo ya que sea mía. Ahí, por ejemplo, lo de la doble capa. Si yo tengo un enemigo al otro lado de la pared, pues me pongo una rampa. Edito rampa y le pillo la pared. Siempre dos capas, ¿eh? Siempre dos capas de distancia con el enemigo, que os estoy viendo a tan solo una capa la mayoría, ¿eh? Os recuerdo que hay rampas, hay conos que podéis editar en vuestros pies. Dos capas de distancia. ¡No! ¡No tenía la escopeta! ¡Tenía el pescado! Estoy a ventas ahora ya. Casi te dan un pescazo. ¡Me han robado! Oh, shit. Here we go again. Hostia, tío, que estáis los dos ahí, mamones. Venga, cuatro... ¡No! ¡Déjame matarme todos allá! 4 minutos más de... de Turtles. Sinceramente, me estoy partiendo brutal. ¡No! Es que tenéis que machacaros. Y concentraos de verdad en la construcción. Tiene que ser parte de vuestro kit de habilidades. Entre medio de tiro y tiro va construcción. Edito, disparo, redito. Edito, disparo, redito. Edito, disparo, redito. ¡Ah, cabrón, Pepelu! ¡Estoy comiendo un mojón! ¡Ah, ese ha sido Tony! ¡Cree que era Pepelu! Si le pones focus tolos en la construcción, vas a pillar un nivel ya muy tocho. O sea, si le pones un poco más de focus y le echas más horas extras a Edit Maps y un poquito de Free Will, en plan, tú solo te metes, te levantas y te vienes aquí en Free Will, pa, 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 y empiezas a tunelear, a buscar, genera un cubo, te enteras en el cubo, abrió uno para atrás, me muevo. Intenta practicar eso, si pillas construcción, vas a estar muy, muy top en Fortnite ya, ¿eh? Nada. ¡Ay, es mentira! ¡Vamos, ¡ay,
¡Ay, me he quedado sin arma! ¡No, que no hay atrapo, Paco! ¡Ay, oh, claro! ¡Vamos! ¡Pero soy buenísimo! ¡Soy muy bueno, eh! ¡No! ¿Qué? ¡Toma! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah, 40! ¡No lo voy a matar! ¡Qué rabia! ¡Ah, venga, se construye ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Uy, no, joder! ¡No! ¡No, Pepelu! Parece que tenía la puerta abierta, Irene. ¡Buenos días! ¿Puedo pasar? No puedes. Venga, tres minutos. No, no puede ser. Pero ¿cómo que la roba? ¿Cómo se queda tan bueno, eh? ¿Cómo edito? ¿Por qué no corren mi muñeco? ¡Qué feo gesto! No corren. Me falta más edit map, chavales. Hay que pulir los edits, Hay que pulir edits. Uno lo podemos fallar, dos te lo compro, pero tres edits fallados seguidos, cuidado, ¿eh? Un edit de triángulo. ¡No dejas de escuchar pies! ¿Sí? Y huele. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Eso es. Eso es. Perfecto. ¡Ostri! ¡Déjame en paz! ¡No! Sigue. ¡Ay, está nada! No. Oh. ¡No! ¡No, me cago en el material! ¡No, te quito la vida, tío, ahí! ¡Mierda! ¡Hola! Ya vi que casi mata a Irene. ¡Hola, buenos días! ¡Pepe! ¡Ah! Mierda, joder. No me corre. No, dejarme en paz, no estoy a 63 de vida. Joder, le metí primero 120. Pero, ¿qué haces por detrás? ¡Qué perra por joder. Detrás! Si podéis hacer turtles por equipos, aunque sea 10 minutitos al día, os hago un altar. A ver qué equipo me hace 10 minutitos al día de turtles entre vosotros, por equipos, aunque sea. ¡Buenos días! ¡Ay! ¡No, no tengo cargado nada! ¡No! He matado a Tony a pico. Sí, chavales, vamos primero a hacer ahora box fight. Queda tiempo. Los últimos 20 minutos hacemos arena, no os preocupéis. Vale, todo el mundo que vuelva a la central, chavales. Vale, pero ¿os ha gustado esto de turtles? Sí. Volvemos a la central, chavales. Así me sale, pero si lo hago al contrario, no me sale. Es normal. De normal siempre te sale uno y el otro es más difícil. Pero tienes que, o sea, eso es edit, el mapa de edit. El mapa de edit cuando tienes hay una parte, muchas partes, que son muchas paredes seguidas. Pues practica varios. El de box fight. Poner el de boxfight puro y duro. Lo que no es el de boxfight, ¿cuánto era el máximo de jugadores? Igual tenéis que dividiros en dos grupos cada equipo. Sí, es 4 contra 4 o 3 contra 3. Pues hacemos 3 contra 3. Vale, chavales, hacemos el de 3 contra 3. No, espérate, está puesto... Entra un segundo al mapa. En las instrucciones del lobby pone para jugar 3 contra 3 en qué equipos os tenéis que poner. A ver, mira arriba. Primero escopeta a todo el mundo, ¿vale? Para que os salga el inventario. Y si miras hacia arriba, Pepelu, a ver, mira en las pantallas de arriba, ahí lo pone. Equipo 3 y 4 para tríos. Chavales, escuchadme todos. Para equipo 3 y 4 para jugar 3 contra 3. Vale, equipo 3 y 4. Pues es equipo 3 y 4 para jugar los 3 contra 3. 3 en el del 3 y 3 en el 4. 3 en el... Primero la escopeta y luego 3 en el equipo 3 y 3 en el equipo 4. Sí, sí, me metí en el 4.
Yo equipo 4. Primero lo de las escopetas, que si no salís sin inventario. ¿Yo solo? ¿Listo? Estamos solos. ¿Eh? Vale, por mí ya está. Es que hay que ponerse el equipo 4. Pero si habéis metido en el equipo 3 y 4, seleccionar equipo, equipo 3, seleccionar equipo, equipo 4. 3 en el equipo 3, 3 en el equipo 4. Vale, es en el equipo 1, o sea, ahí todos a volver a la central. Vale, volver a la central y entráis. Si se buguea el mapa, ponerlo en otra grieta, Pepelu. Ir a otra grieta y lo ponéis, que si no se buguea. No. Vale, vale, meteros todos. Vale. Voy. Volver todo a la central. Todos volver a la central. 3 en el equipo 3, 3 en el equipo 4. Seleccionar equipo. Sí, aquí sí. Pero intentar con el AR no hacer spam por spam. Lo que tenéis que mejorar es el corto alcance y el edit reedit. No tengo. Ay, mierda. Vale, vale. Gracias. No. Vayamos a otro. Vení aquí. 3 en el. ¿A vosotros ya os va? ¿Estáis bien por eso? Vale, porque a veces se buguea. Espera, ya voy a la central otra vez. Claro, podéis utilizar si queréis el M4, pero no entréis a un cubo así, ta, con el botón apretado. Jugar con la construcción, que es lo que. ¿Cuál es la construcción? Bueno, pues va, solo escopeta, va, sí, y así no habrá historias. Solo escopeta, ¿vale? Que así no usáis el M. No entráis por entrar. ¿Qué haces? Y por favor, enfatizar el tema de replays. Le pillo la construcción al enemigo. Dos capas de distancia. ¿Y dónde lo pones? Una rampa de por medio. Vale, espera, no le deis. Solo escopeta, sí. Alba y yo. Así no practica, así practicamos al máximo el corto alcance con las construcciones. ¿Quieres dejar de matarme a ti? Pero creo que. Pero yo no voy a tener nada. ¿Quién queda? Sí, metes escopeta. Es que 3 en el equipo 3, 3 en el equipo 4. Y primero cogéis la escopeta. No, el 4. No, nosotros somos el 4. Te puedes volver a cambiar de equipo, no pasa nada. 3 en el 3, 3 en el 4. Madre mía, parece muy tarde. ¿Quién te está, crack? Y ahora el arma. Está ahí contigo, si acaso. Nosotros somos el 3. Y volver a coger el arma. Copias, dale, coger el arma. No me deja coger dos tiros, tío. Vale, espérate, que se la tengo buenísima. Vale, ya. No muere. Sí. GG. Pues, tiene reventado. GG. Mucha buena suerte, familia. Vale. Tirad los fusiles. Y la gracia es intentar jugar un poco en equipo, aunque no os podáis hablar por ahora, pero si ves que es aliado mío, le cubro la espalda, le apoyo. No sé qué ha dicho. ¡Ay! ¿El qué? Ha hecho él a los tres. Va, me pica. ¿Pero por qué? ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Era más! No lo entendía. Claro, por eso digo que aquí tenéis que jugar un poquito más con cabeza. Yo pensé que éramos nosotros tres y contra ellos tres. Sí. Entre nosotros. Ah, no, un equipo contra el otro. Puta madre. Y le iba a disparar, ¿no? Vale, tenéis que jugarlo. Esto es para jugarlo un poquito más lento, con más cabecita, buscando. Vale, chavales. Intentad solo escopeta, porque así no os viciáis. Exacto, solo escopeta mejor. Así no os viciáis. Soltar el chico. Pues sí, la verdad, yo lo suelto. ¿No puedo salir? Yo tampoco. Ah, vale, eso, ya. Estoy. Os voy a curtir. Vamos a salir, os lo digo. Es que no me picase tan fácil. Bueno, pero es bueno, hasta cierto punto es bueno. ¿El qué? Es guay picarse un poquitito, un poquitito. ¿Cómo? ¿Cómo controlo eso, Sofá? A cada uno le funciona algo. A uno le va bien escuchar música, a otro le va bien levantarse, a otro le va bien inhalar y respirar un poquito lento, a otro le va bien hacer gestos, a otro le va bien oler algo. Al final son técnicas de relajación, de control de emociones. Eso también es muy importante, que controléis. Sí. Es un juego, yo vengo aquí a practicar y vengo a dar lo mejor. Ya está, Eka. Respiras, expiras, tío. Y a machacar, tío. Y concéntrate en lo que de verdad importa, que es mejorar.
¡Eso! Venga, va, tres minutos más y vamos a arena, va, una rondita más. Esta es para que lo juguéis un poquito más lento que la turtle, ¿eh? Un poquito más con cabeza, pensando el momento, eso es. Esto es más una situación real. La turtle es súper frenética para machacar, machacar, machacar. Esto es más... Oye, pero os vais a meter por aquí por 10 minutitos al día a practicar lo de los turtles. Y concentraos en eso, en construcción, tío. Vamos a curtirnos. Oye, ole. Va, chavales, va. Que en dos semanas... En dos semanas nos reímos de Mongral. ¿Quién es, Benji? ¿Quién es ese Mongral? ¿Benji qué? ¿Benji cómo? ¿Buga qué? ¿Ese payaso? Va. Me río yo. No, pero ya... Eso es, Irene, eso es. Es que tengo aquí a Pepelu. Ah. Bueno, hostia. ¿Es tuyo eso? ¿Era tuya esa pared? No, no era mía. Vale, siempre que el cubo entero sea tuyo. Controla eso antes de cualquier cosa, ¿eh? Siempre que el cubito entero sea tuyo. Y machaca la construcción, tía, porque es que es una baza muy buena tuya. Te lo digo en serio, te mueves muy guay. Te mueves muy guay, Irene. Es normal, es normal. Es normal, pero... Escucha, muy guay el tema de la construcción. Tú sigue con eso, de verdad. Sí que estás pillando un nivel muy chulo. Sí, seguro que en nada vas a empezar ya a dar resultados guay. Lo de ayer fue un poco lucky, tío. Los únicos dos que os enfrentasteis en early. Pero no pasa nada, encontrarlo. Qué calorcito hace, ¿eh? Hostia, tú, qué velocidad. Venga, va, va, va. Tengo. Va, un par de rondas más y vamos a arenas. Oh. Un par de ronditas. Vale, ¿dos ronditas? Sí, calcular dos rondas y ya nos vamos a arenas. ¿Quién ha ganado? Vamos. Si tengo una calor, me voy a poner este. Si hace calor, ¿eh? Uf. Soltar el AR. Ay, qué pena, pero si están ahí, mío. Le he tocado, ¿eh? Le he tocado. ¿Pero por qué salís andando vosotros? Porque estamos en... ¡Kiple, estabas detrás! Lo he dejado tocado, pero se ha curado. ¡Qué asco, tío! Ronda 6. ¡Arriba, que viene! 94, gente, ¿te imaginas? ¡Qué divertido, Genar! ¡Qué coño! Sí, cuando hacer es un par de ronditas y ahora que quedan 20 minutitos. ¡Qué buena, arena. En cuanto veáis, vosotros arena, ¡qué buena! Venga, vamos a arena y aquí. Venga. Venga. A la última y. Yo ya me salí. ¿Habéis salido ya? Me gusta. Vale. Esto es mío. ¡No! Vale, no, pues si pero eso, chicos, ¿eh? 10 minutitos al día, unas turtles entre todos. ¿Eh? 10 minutos. Perry, y a full construcción, full, 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 full. Claro. Una vez tengáis ya por la mano el tema de la construcción, el disparo rápido. Como que me pasa en partida y no lo veo tan parecido. O sea, como que es lógico. Pero al final, esta situación te la vas a encontrar en partida dos, tres veces, ¡ole! Mucho. Aquí lo estás practicando en 10 minutos, 60. La gracia es que lo tengas por la mano. A lo mejor me lío... Porque, a ver, también tengo aquí la calma de que no me estoy jugando nada, pero luego a lo mejor si me ponen piedra, me ponen metal, me ponen un algo que no pueda romper, que no pueda... Claro, claro, no puede hacer es algo. Lógico. Es lógico que... Ahí ya como no, que... Es que no es lo mismo tampoco. Me pierdo y no sé qué hacer. Pero bueno, practicaremos todo, tío. Practicaremos todo y nos curtiremos en todo. ¿Jugamos los mismos tríos, Arena? Podéis hacerlo en tríos, lo que pasa todavía no tenéis lo de la comunicación, pero si queréis, hacerlo solo, hacerlo por tríos, como queráis. Como queráis. A ver. Sí, no es mala porque así practicáis el spot, sí, sí. Así cada uno se tira en su sitio y lo practicáis. Así como más... Sí, hacerlo en solo, sí. Porque como más situaciones distintas tengáis, mejor. Con la zona en cuenca, con la zona en mí, todo. Practicarlo así. Que como me suja la... Voy a subir encima de Chuca. Es complicado, pero bueno. Pero, oye, yo estoy contento. Claro, poco a poco. Se acaba pillando igual. Es complicado, pero se acaba pillando. No, pero ya ayer me estuve notando guay en los late. De hecho, la primera partida la gané por empezar a hacer tunneling. Hasta el late no tenía rotación, empecé a tunelear. Posición, posición, posición. Y en cuanto veas el momento, ahí ya buscas rápido el retake o buscas el momento de la win condition. Sí. Pero no, muy guay, tío. Sí, tú te estás moviendo guay en forma.
A mí me gusta mirar porque aprendo también. Va, todos a salir. Dos tríos, sí. Meteos mejor en arena solo. Sí, porque así cada uno practica su sitio. Como más situaciones os encontréis en el sitio, mejor. Con zonas distintas, contra uno. Yo ya. Lo cedí porque dije. No me la quiero jugar, ¿no? No, que va, encontré un sitio muy guay, ¿eh? ¡Ay, qué chulo! El que está lleno de palets abajo. Coño, perdona. Nada, el que está lleno de palets abajo. Vale. Sí, al final. Tío, es parte de la gracia también, que os conseguís adaptar. Se han metido como cuatro cometazos. Y ya en plan de tú, que le dé algo, tío. En plan de repente te pego un dos. Mátame al menos ya tú, pero. Mátame. Yo es que me metí en un cubo, me he encontrado con Irene, puntito 60. Luego me he encontrado con ti, así como. No, con Alba. Y luego me he encontrado a Irene a 20 de vida y así como. Toma, un picazo. Toma, piñata. Dame las chuches. Pero tía, siempre haces igual. ¿Con quién tenemos videollamada hoy? Ahora nos vamos a hacer la misma partida. Con Peter. Con Amperervi. ¿A qué hora? ¿A qué hora sale la videollamada? ¿Qué excusa nos vamos a inventar? Horario family friendly. ¿Es la misma partida? Horario family friendly. Horario no Zoom. Venga, va, unas arenitas, practicamos los spots. Claro, pues 10 minutitos al día, chicos, por equipos. Oye, ¿a qué hora podemos ponernos hoy todos? ¿Y os metéis todos a hacerlo? ¿Qué te pasa ya con esa cara que me miras? ¿A qué hora podemos quedar? Pero que es normal, si no pasa nada. Si la gracia es eso también. La gracia es eso. La gracia es eso. No es la misma, ¿no? No. El rato mirando lo que hace. No te preocupes, no pasa nada. Sí. Vamos a... En este modo igual no tanto, pero en el anterior, me refiero en el anterior, que es todo el rato, te matan y vuelves a salir, te matan y vuelves a salir. Ese mejor, ¿no? Sí, sí. Nada, sin presiones, de verdad. ¿Te notas por eso algo de mejoría? Sí, claro, construir y todo, y cuando en arena y... Pero así... Ya. ¿Cómo? Ya, claro, es que no he jugado en la vida y ellos llevan años jugando, ¿sabes? Pero eso... Qué drama. Lo importante es eso, que no os sintáis estancados. En el momento en el que os sintáis estancados, ahí sí que nos tenemos que preocupar. De mientras, es que tengamos una mejora paulatina, poco a poco, día a día, en todo. Ya está. Y presionaos a vosotros mismos. Si veis que es lo que os dije el primer día, os lo sigo diciendo. Si alguien se ve más flojo en algo, pues que le eche más horas que los demás. Es que le va a tocar. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, ahora me he sentido muy cómodo construyendo, editando y eso, pero luego, cuando lo tengo en práctica... Me pongo nervioso, ¿sabes? Me bloqueo. Me lo habéis dicho ya tres. Es normal, tío. Es que es normal y más con poca experiencia, porque es que hay dos formas de quitarnos el bloqueo y los nervios y el miedo a esa frustración, a ese fallo, tío. Una, que es la lógica y la sencilla, con experiencia, quieras o no, como todo en la vida, cuando te has encontrado con 50 veces la misma situación, a la 51 ya te sientes como si fuera topa casa. Y la otra, que es pillando herramientas, que es lo que yo os estoy intentando hacer, una metodología para que yo en ningún momento diga, ¿y ahora qué hago? No, ¿qué es? Mid-game, vale. Pues tengo que buscar centro de zona, altura natural y tengo que rotar de los primeros. Venga, pues va, pa y pa. ¿Qué tengo que hacer? Vale, mi escopeta es tal. Vale, pues voy a buscar una máquina mejora para mejorarla. O me falta metal, tengo que buscar un... Siempre tener... ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, el early lo hago muy bien porque las tres partidas de ayer estaba con la escopeta morada, en plan muy bien equipado. Pero ¿qué pasa? Que luego, cuando me toca construir, yo sé que tengo que coger la altura, pero como que me cago. Y no digo, la busques. ¿Sabes? No la busques. Yo dije, la altura gana partidas... Pero no es necesario sacar un top 1. Es que te puedes sacar un top 3 y seguirá siendo igual de guay, tío. Seguirá siendo igual de bueno. Busca low ground, aprende a hacer un túnel por plano, ¿vale? Aprende a construir o a cubrirte un poquito por el plano. Si veis que es mucho más difícil mantener un nivel, ¿no? En el plano, en el suelo, tío. En el suelo, roto por el suelo. Da igual. Hay mucha gente, incluso profesionales, que dicen la altura que se peleen ya los 20 monos que están arriba. Yo me quedo con el low ground. Con un top 2 también saco dinero. Claro, si claro. Es que no necesitas tampoco sacar la victoria royal, la gracia es aguantar lo máximo posible. Sí, tú ves que puedes llegar a la altura, la consigues. Que ves que no puedes, pasa nada, tío. Por el raso, vale. Consigue asegurar el raso, sea el rey del low ground. Ya está, vale, si perfecto. se puede igual, tío. Voy a intentarlo en esta partida, a ver. Venga. Qué asco. ¿Y esta arma? Bueno, sí, de oro. ¿En serio? También. Da igual, de lo que sea es una mierda. ¿Cuál? Lo había hecho. El fácil este de pium, pium. Pues mira. Me cago en. Me cachis y... Esa venda ha sido muy decisiva, ¿eh? Calla, por Dios.
Yo también soy malo. Bueno, Pepelu, es que qué coraje me das cuando dices... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Me das coraje cuando me dices esas cosas. Por eso pues te di coraje. Pues sí, sí es. Hostia, no me acordaba lo guapa que estaba. ¿Dónde está Ratilla? Es como rabia, en plan... ¿Qué dice este men? Entonces no es coraje. ¿Y yo qué coraje? Para que ya lleváis un poco de tiempo cómodo, ¿no? Por eso, ya como en casa, ¿no? Salud. En la casa aquí. Y ahora que ya lleváis un tiempo, ya como en casa. Es nuestra casa. Pero sabes que siempre te la estás... ¡Puto! Bueno... A veces se nos olvida, que llevamos los micros y las cámaras. Y se os va a olvidar. Iban a pasar dos semanas y se os va a olvidar, seguro, vamos. Se nos olvida. Se nos olvida, obvio. Sobre todo a la hora de decir... palabras feas y eso. Bueno, es que la gracia es esa. Yo os lo dije ya en los castings y tal, que es, y os lo han dicho siempre, que seáis vosotros. No tenéis que hacer ningún personaje ni hacer nada. No, ser, ni personaje. Ser vosotros mismos y ya está. Y pa'lante. Yo soy Sir Gil. Y a quien le guste bien, y a quien no también. La verdad que sí. Claro, hombre. Eso no lo tenía yo claro antes. Pues eso es así. La verdad que sí. Más tú que tú. Sed vosotros mismos y a mejorar vuestro nivel. Esas son las dos cosas que tenéis que hacer. En el buen sentido, en el buen sentido. ¿A quién? Pepelu. ¿Qué? Que no te hace falta un personaje, que tú ya eres un personaje, en el buen sentido. ¡Ay, oh, gracias! Chavales. Adiós, chavales. Vaya, chavales. Ejecutado por pelota. Oh, me han dejado. ¡Cóllate! ¡Cóllate! Cherito está skin y no lo había visto. Por pelota. ¡Cállate tú! ¡Guau! Es cardorada, let's go. Genial, Pepelu. ¿Qué? ¡Saur! Ha sido Pepelu. Parecía Pepelu. Porque, ¿cuántas horas al día os dejan para entrenar? Que eso no me quedó muy claro. Bajan cuatro. Cuatro, por ahí mínimo. Más el tiempo libre, que muchas veces son los cuatro. Vale, tendremos 5 horas. Pues venga, ¿me vais a hacer caso en esto de 15 minutitos al día por equipo sin unas turtles? Unas turtles, ¿eh? Lo, eso es. Y es risa, si entras fluido, tío. Claro. Si os lo dije el primer día, es la mejor manera para calentar, tío, para entrar en... Bastante fresco, mi pana. Antes de cada torneo. Pues yo no me había dicho. Claro, claro, no, es que es lo que tienes que hacer, tío. A pico pala, a pico pala, a pico pala. Con lo que te queda, Olive. Pero bueno, si no lo practico. Hostia, qué temazo, Pepelu. Ahora viene alguien, me revienta y se me quita algún pelo. Pero es que va a ser así. Solamente se puede cambiar a Spaz, o sea, a Pump. Una vez es la charge morada, ¿no? ¿O cómo va eso? O sea, mira, que me ha tocado esto. Esto no lo puedo... ¿Dónde está? No lo puedo pasar a ser... Sí, sí puedes. ¿A Pump? Sí. Ah. ¿Seguro? ¿En serio? ¿No confías en mí? No. ¿En la casa rosa esa? No, ya lo sé eso. Me he calculado. Me voy a fiar. Como me hagas la traicionación, te pego. Vale. ¿Y ya os ayudáis entre vosotros? ¿Seáis de otro equipo o no? Ayuditas, que en Fortnite seguro que vais a necesitarlo. Spots, preguntas... Ayudas entre unos y los otros. Que uno solo, a veces saturó. Digo, el tío me ha matado. Joder, hay cada enfermo, tío. Venga, hasta luego, Mari Carmen. A mí me pueden encontrar en arena con hombre. Gente de PT. En Play creo que no, ¿no? ¿O sí? Bueno, no lo sé. Sí, no, yo creo que no. Haciendo la del mono de flipas, tío. Voy a rusar. Dímelo. What the fuck. Escudo. ¿No? Si puedes llevar minis y escudo, es perfecto. Porque te haces. Lo único que tienes que vigilar es que nunca te quedes sin escudo. Porque cuando te quedas sin escudo, hay lo del cracket, que das la información de que ya no tienes escudo. Y mucha gente aprovecha eso para decir, pues venga, pues voy a por ti. Entonces, en cuanto te quiten un poco, que te quitan 40, te tomas el gordo. Que te quitan 60, un mini y el gordo. Nada, por Dios. Nada. ¿Qué haces? Shit. No tengo nada de cura. Ah, sí. Voy a llevar esto. Tengo que pillar pescaetes ahora. Y no tengo nada de escudo, ¿eh? La tercera. Qué mal. ¿Esta? Sí, esa es mucho. Mi pan. Su. ¿Cuánto quita de máximo la corredera morada? Ahora se os va a quedar la canción 100%, ¿eh? Sí. La de mi pa. Es que se me ha pegado que flipas, tío. Bueno,
aquí. Yo la estaba cantando el otro día y así sigo. Ahora ya... Se complicó. Oh, sí. No me lo he hecho, ¿no? Pues ya son las dos canciones que nos ponen al despertarme. ¿Qué, con qué os despiertan? Con música. Con una canción que es What's Up My Time. Así es. What's Up My Time. ¿Cómo que no? Y la otra que está más guapa, tío. No me acuerdo ahora qué decía. No sé cómo era la otra, pero estaba más guapa. Puto. Que no digas eso de Santa Madonna. Temazo, what the fuck. Santa Madonna, qué malo. Rubí es la más chiquita. Sí soy. Por cierto, Suja. Dímelo. Que ayer dijiste... ¿Qué dije? Ahora esta me va a matar. Ayer dijiste lo del coche de Iron Man, lo del Lambo. Sí. No sé si lo viste en la partida que la estabas casteando tú. Que en teoría es muy difícil matar a alguien de dentro, pero venía Stark, estaba en un sitio donde yo estaba, bueno, había replaceado todo y era mío. Venía Stark y le metí todas las balas dentro del Lambo. ¿Sí? ¿Entraron todas? Tres headshots y lo revés. No, o sea, a veces... Y con el mandito a veces ya sabes que hay magia a veces. Yo me rayé porque dije, bueno, te disparo por probar para que no venga hacia mí, ¿sabes? Pero... Sí, no, claro, si ves al coche venir, dispárale, que se vaya para otro lado o que muere. Fue risa. No, puede ser, sí. Como odio arena. El map. Map, te voy a pisar el cuello. Te quiero, bro. El mapa. Espera, pero que antes no te lava tu ídolo. ¡Oh, choca! Ratón. ¿El qué? Es que Iron Man le mató a Star. Todo dramático. Es que se te ha complicado el concurso. Me parecía curioso. Ahora vas a ser el asesinado por un bot. No hay más. ¡Qué grande! ¡A pico! ¡Hostia, qué rico esto! ¿Qué, ¿por qué lo cambio ahora? ¿Qué hago? He cogido todo. Sí, hubo un momento que estaba Star con cuatro primos detrás, nueve impulsos, Spar dorada, Aug dorada. Está enfermo. Y seis minis. Me trajo y a mí me mató. Le dije, está de coño el chaval. Tiene Star para él solo. Map, vente a Star, va. Ansioso. Venga, tú y yo, sin camiseta. Oye, Star, ¿puedes llamarte Pepe Lu para que así te mate? ¡Oh, ¿por qué gritas? Wow. El otro día, la partida así me pasé. Ay, por Dios. No, esta zona, mierda. Yo le hice un tiro al plato a Map. Oh, el Dumbo. Yo maté a Chuka. Yo maté a Skipler. Ya, algunos de vosotros por eso no habíais competido. Bueno, entiendo que la mayoría no habíais sentido esa sensación de competir en Fortnite, ¿no? Aunque sea en este contexto tan... Es chulo, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, la verdad, Lamentable. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? ¿What? Ah, que están por aquí correteando. Bueno, vaya, 180. Sí, a veces. Qué rico. Mamá. No, me he pegado con arma. ¿Sabéis que da igual? Pasan bien por arma. Guau, vaya, me he reventado en la semana, ¿no? Dios, me dan una reventada. Haberlo bajado ya de vida. Que está el tío ya ahí supurando. Ya no se queda, 5 de vida y te mando. Ya. ¿Cómo 90 en cabeza? ¿Qué es esto? ¿Qué es respirar esto? Hondo. Respirar hondo ya otra partida. Carencias. Sí, no, de tal cual. Oye. Chuka, lo que decía el tinto del otro día. Que lo mismo. ¡Oh! Menuda me suerte. Me los dos, qué rico. Pero se puso... ¿Tú no lo escuchaste? Sí, no, le tenía al lado. ¡Wow! Yo escuché la tormenta, pero... ¿Eh? Como la llegué en la primera partida, yo estaba... No, pero creo que fue otra parte de la tormenta, que le mató no sé quién y le dejó a 5 de vida. ¿Se pone a 5 de vida? Menuda, pero de todo, es el todo de todo. ¿El otro otro? Hoy he visto el vídeo, me lo han enseñado y digo, madre mía, no lo vi en directo, ¿no? Yo en directo solo estaba escuchando ahí raguear de fondo y ya está. Me muerto de la risa, tú. Faltan curas. Bueno, y me pusieron por la espalda. La Chuka fue no, pero si es que salió en el vídeo. Lo que pasa es que no, yo desde ahí no lo vi. ¿Qué está haciendo este tío? Buah, pero qué risa. ¿Qué hace? Me he muerto, te lo juro. ¿Cómo no? ¡Hala! Sacó de todo, tú. El abecedario completo de los insultos. ¡Ostras, la Chuka, tú! Sí, la Chuka cuando se paga es muy gracioso. O sea, yo me meo. No, no me veo mucho tampoco. Bueno, y Sil cuando se enfada. ¡Qué bien de loot, eh! ¡No! ¡Madre! ¡What's up! ¡Uy, al metal! ¡Qué
Que le mate, dice. 40. Mamma mía. Pesada, tío. Pero el mapa. Pero. ¿Qué hace esto? Pez picante. Ah, bueno, vale. ¿El pez globo? Sí. Te da un poquito de vida blanca y te da velocidad de movimiento. Ah, lol, vale. Es como los peppers, los... Ah, vale. Mira. Y de pinillos y eso. Eso, exacto. Dándote un poquitito de vida. Bien de suculento milute, what the fuck. Muy poquito, aquí. No, es mierda. Pa joderlo y... Es que quiero un sniper. Pero no me lo llevo, pero ahora lo uso. Porque hay alguien ahí. Sacrifica. 5 kills, top 15, a ver qué tal. Puede acabar bien. Pensaba que se ibas construyendo. ¿Qué coño es eso que flota ahí? Una moneda. What the fuck? Una moneda. ¡Oh, Dios! Vaya hostia. Eso puede ser. Pero a mí me salgo de una. Toma, ¿cómo? Oye, algún día quiero que me dejen hacer un tour. Yo todavía no he visto. En plan, he visto solo esto. Bueno, ya preguntar a ver un día. Que me enseñen ahí la academia. La zona KitKat. ¿El borde del mapa? ¿No te has dado un paseo aún? Yo no la vi, bueno, de los vídeos y todo eso. Ya, pero no por aquí. No, en persona, ¿no? No me dejan. ¿Puede competir en esta liga? Cuanto suena el pitido... Eres muy malo, dice. ¿Eh? Qué frío esta noche. Sos re malo, boludo. ¿Qué frío? ¿Qué reformar esta mañana? Es que eres malísimo. Ahora han puesto ya calefaccionizado. No, va cambiando, va cambiando. No, pero esta mañana hacía mucho frío. Pero fuera llevar un... Mira mi luz, tío. Acabo de matar a uno que me estaba pusheando desde zona. Se nos olvida esta. No, lo controlamos. Yo no puedo decir nada del exterior. Hazte macho, pecho peludo. Consíguete los puntos. A mí ya, que producción os comenté cosas, yo... Lo que... Ni sí, ni no. Ni blanco, ni negro. ¿Qué? 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 Lo puedo preguntar. ¿Ha explotado el barco? Sí, eso yo creo que no. ¿Quién? ¡Sos mafioso! Me están cayendo todo el rato detrás mía, tío. ¿En serio? ¿Sí? ¡Júramelo! Me matan y se ponen a bailar. Y yo en plan de, pero cúrate, haz algo. Bueno, chavalada, nos vemos mañana con el casteo, ¿vale? 10 minutitos de Turtles al día. ¿Eh? Venga, cuidaos. Hasta luego. Ya tardabas. Casi digo, cuídate, bro. ¿Qué te pasa? Juega en esta liga, a ver qué pasa.